Hi guys, welcome back to another video. So today, como pueden ver by the title, hoy les vamos a tener un video lo que hacemos durante el día. And today I'm gonna be taking baby 2 months pictures y también de cocinar. Mi mamá va a hacer unas mojarras fritas a su estilo para que ustedes miren cómo ella los hace. Pero ahorita para empezar, I'm gonna be making a caramel frappe. Oh, así es como yo lo hago. So, I use this caramel de esta marca, la vainilla, which is this one. Whipped cream de esta, el café uso de esta de Starbucks, y con ese café lo vamos a acompañar con ayer fui a la tienda al mandado y agarré unos tamales de elote, so con eso lo vamos a estar haciendo nosotros. Ok, solo que pueden ver aquí ya tengo el ice, me gusta echarle mucho hielo, luego le voy a echar, ahora le voy a echar esto así, le voy a echar leche regular que es la ley que es leche, so basically así que esté, le voy a echar un poquito de la vainilla. Así quedó. They change color, solo van a ver así. Ya no me voy a poner el whisky. Y así quedó. Ya me le pongo su straw. Y ahí está. Hola chicos, pues ya es otro día más, gracias a Dios. Ahorita vamos a desayunar un rico caramelo cream que me hizo Gretel. Miren. Un caramelo. Está súper rico. Me quedó bien sabroso. Le quedó bien rico. Me quedó sabroso. Oh. Le quedó bien rico a Gretel, la verdad, este caramelo está súper rico, está malteadita. Mm-hmm. Vamos a acompañarlo con unos ricos tamales de elote. Ya tenía mucho tiempo que no probaba unos tamales tan ricos, la verdad. Están bien ricos. Hora de lonche, cuando nos vayamos voy a llevar esto yo. Mm-hmm. Mi mamá ya no me está contando el día. Ay, ya estoy con un tema para allá que para acá, la verdad, chicos. Y casi no hemos empaquetado. Y no hemos hecho nada, nada de empaquetar casi, chicos. Nomás de puro cuarto del niño es lo que se ha hecho nomás. Y el maquillaje. Todo nomás. Pues ahorita, chicos, vamos a terminar de desayunar y prepararnos, alistarnos para hacer unas ricas mojarras de comida. Ahí eso nos antojó. ¿Quién fue la de la idea? No sé si Gretel o Martín. Y estaban diciendo que, ay, tengo ganas de... Ah, sí, es cierto, Martín, de unas mojarras. Entonces Gretel le contestó que como las quería. Entonces digo, doradas, yo dije, con papitas, frijolitos, una ensaladita. Y lista la comida, le digo. Pues mañana hacemos esto de comer, a ver cómo nos queda. Ok, chicos, pues ahorita Gretel va a ir a preparar para hacer las fotos del niño, la sección de fotos que vamos a tener ahora para de los 2 meses de mi niño. Primeramente Dios, pues Gretel se va a ir a preparar lo que vamos a ocupar. Para el viernes avienta mi niño ya 2 meses y pues Gretel está con los preparativos ahorita para la foto. Así que nos miramos un rato, chicos. Ok, guys, como pueden ver, ya estoy aquí en el cuartito del niño. And aquí ya tengo su backdrop que va a ser. So así es, y ahorita van a ver. Ahorita Martín actually did like a little, me hizo una canastita, como una, un crate. ¿Qué es este? He built this for me. So basically así va a ser. Él va a estar ahí. I'm gonna put some pumpkins. I'm gonna put some leaves. Ahí está Simba. Look at Simba. Look at Simba. What you doing, papá? What you doing? ¿Eh? Say hi to the vlog. ¿Eh? Say hi to the vlog. I don't think I'm gonna be doing it right now. ¿Por qué? Porque no ha dormido. Solo quiero agarrar ya dormidito porque la foto va a estar como dormido. So ahorita lo voy a dormir y todo. Yo siento que ya está en la tarde, ya en la noche, ya que hayamos comido y todo. Es cuando le voy a estar tomando las fotos. But I just wanna have it ready para nomás tomar las fotos y ya acabar. Ahorita yo voy a estar decorándolo. So come on. Ok, guys, como pueden ver, así quedó. Ahí va a ir el bebé. Little pumpkin. Pero así. Something simple. Ok, chicos, como miran, yo aquí ya estoy preparando la comida. Y aquí tengo el arroz, miren. Arroz, frijoles. Y ahorita voy a hacer el pescado. Vamos a ver qué tan rica nos queda la comida hoy. Hoy voy a hacer un arroz anaranjado, frijolitos y pues los pescaditos dorados. Pues vamos a hacerlos. Voy a vaciarle el juguito de jitomate. Aquí puse a hervir poquita agua. Y vamos a echarle poquito nor suiza. Poquita sal. Vamos a mezclarlo todo. Voy a taparlo un rato y voy a bajar a la flama. Aquí como miran ya tengo 3 ajos aquí ya peladitos. Aquí tengo mi cazuela donde voy a dorar mis pescados. Voy a echarle suficiente aceite para que se me doren muy bien. Voy a dejar a que se me caliente poquito el aceite, chicos. El aceite, chicos. ¿Okay? Mientras, aquí tengo ya mis mojarras, como ustedes las miran, miren. Limpiecitas.
Iba a partírselas todas por la mitad, pero les voy a enseñar algo. No me gustó cómo me quedó, porque toda se me descarnó. Así que esta la voy a dejar para mí, porque sé que no les va a gustar a ellos. Okay, chicos, ahorita voy a echar mi cebolla a que se citrone tantito, para que le dé sabor al aceite conjunto con el ajo. Voy a poner poquita harina en este plato. Mientras voy a echarle a la mojarra pimienta, poquita pimienta, sal y poquito limón. Esta mojarrita, esta tilapia ya la tengo con pimienta y sal y poquito limón. Así que voy a echarle poquita harina. Ok, ya tengo suficiente caliente el aceite, como ustedes miran, miren. La cebolla y el ajo, miren, ya la voy a pasar a echarla. Y lo mismo voy a hacer con todas las demás. Voy a echarle pimienta, sal, limón. Y aquí tengo ya para la segunda. Miren, aquí tengo el arroz, mis frijolitos. Y acá tengo mi mojarra. Martín se trajo 6 mojarras. Le dije, bueno, Martín, le dije yo, ¿a quién tenemos de invitados o qué? Le dije yo, porque es mucha mojarra. Pero pues no contaban que también son los 5 melones. Pero pues también ahorita se hacen muchas, pero ya doraditas, ya saboreándonos a gusto, comiéndonos, ni la vamos a sentir las 6 que tenemos aquí, miren. Y se me hacen muchas, la verdad. Pero vamos a ver de esas 6, a ver cuántas nos alcanzamos a comer. Se me hacen demasiadas, pero pues vamos a intentarle comérnoslas todas. Ok, chicos, como ustedes miran, ya aquí ya me quedó el arroz, miren. El arroz. Los jitomates son chiles, habanero, serrano, ajo y cebolla para hacer una rica salsa. Y aquí tenemos los pescados, miren. Bien doraditos, miren. Deliciosos, miren. Chicos, les voy a confesar algo. Ya tenía muchísimo tiempo que no doraba yo pescados en mi casa. Yo siempre que los comía, me los comía ya dorados. Iba a la tienda, escogía mi pescado, me lo harían por la mitad y ya me lo entregaban bien doradito. A mí no, en realidad a mí no me gusta dorar pescado en mi casa porque se huele demasiado a pescado la casa, chicos. Pero ahora tuvimos ganas de comer pescado dorado en casita, porque imagino que aquí no debe haber un lugar donde te los doren, ¿verdad? Pero pues ahorita vamos a comer y pues a ver cómo los queda. Ok, guys, como miran, my mom got down. Ya acabo ella de freír las mojarras. They look so good. A mí me encantan doradas, so this is for sure gonna be mine. Esta es la mía, la doradísima. A mí me encanta bien crispy, bien dorado, no sé por qué. And then she made over here the cucumber, tomates, el frijol, el arroz. Yo me hice esta salsa de tomate con chile serrano y habanero. Para que vaya, y este tenemos aquí el curtido, la tortilla. Pero sí, como miran, Marita ya está pues, acabando de cocinar las otras dos. Voy a probarla, a ver qué tal le quedó. Como miran, aquí está ya mi platito, tan chiquito, miren, mojarrón. Yo lo agarré así, partidos por la mitad, pepino, arroz, frijolitos, cebollita y mi salsa huichol, que no me falte, chicos. Pues vamos a empezar a comer, esperemos que todos comamos ricos, sabrosos y que nos hayan quedado deliciosa. Quedó súper, súper rica, bien deliciosa, doradita, carnuditas. Manos a la obra. Deli, delicioso. Chicos, a comer feliz. Razón, no me gusta a mí comer pescado, guys, porque el cochinero que se hace en la mesa, miren nomás. Martín ya se chingó 2, iba por su tercera. No, ni madres. ¿Ya no? Morro. Ay, mijo. No. Ok, Martín ya se comió 2, yo todavía no acabo la mía. I'm like, not even halfway. Pero Martita... Oh my god, literalmente era ninguna espina sin carne, guys, mira. No, pues sí tiene poquita carne. Y uno más, ni la cabeza. Mira la cabeza, cómo la despellejó. Le chingó 2, no más que he hecho. El ojo, te faltó el ojo más. Y eso que no me gustó, ahora sí me hubiera gustado. Imagínate. Me así nomás. Hola chicos, buenos días. Pues ahora ya es otro día más, gracias a Dios. Y ahora me toca a mí consentir a Gretel, hacerle el desayuno. Ahorita ella está dormida, se acaba de dormir, le tocó la teta al bebé. Y ahorita le voy a preparar ahorita un rico desayuno, a ver cómo me queda. Voy a hacer un pan francés con huevo, banana, canela, crema de cacahuate, mermelada, leche y el pan. A ver cómo nos queda, chicos, ¿eh? Manos a la obra. Primero que tengo aquí, tengo ya mi banana. Voy a partirla en pedacitos aquí. Voy a partirla, no mucho, le voy a echar. Voy a aplastarla. Ustedes miran, voy a estarla aplastando.
Esta lo voy a sustituir, en vez de azúcar le voy a echar la banana para que no me quede tan dulce. Si ustedes quieren echarle, si no tienen banana y tienen azúcar, pues pueden echarle azúcar. Pero yo, para que me quede dulce y con sabor a banana, vamos a echarle la banana. Ya está bien molidita, como ustedes miran, miren, desbaratadita. Okay, después de eso voy a echarle los dos huevos. Voy a echarle la canela. Voy a mezclarla mientras toda, despacito, poco a poquito. Esto ya no lo voy a usar, bueno, aquí ya tengo este batidor. Voy a mezclarlo todo parejito, que quede todo parejo. Tengo aquí media cucharadita de leche, perdón, no cucharadita, tacita de leche. Poco a poquito, mis chicos, poco a poquito, despacio, sin prisa. Ya saben que con tranquilo y sereno nos sale más rica la comida, ¿verdad? Con amor, más delicioso. Ese es el punto más importante, la verdad, el ingrediente más importante para que nos quede rico y delicioso un desayuno o una comida es hacerlo con mucho amor. Ese es el sazón perfecto, chicos. Y ahora te voy a poner a calentar mi estufa. Fuego bien lento, que esté bien bajito. Mientras yo sigo pati que pate de chocolate. Bate que bate de chocolate. Ahora yo voy a sorprender a mi niña con un delicioso desayuno. Agarré lo que había aquí en casa nomás. Pueden echarle ustedes diferente. Pueden echarle vainilla. Pueden echarle fresa. De lo que ustedes quieran. Pues ahorita yo voy a hacer unas rebanadas de banana. Espero que le agrade a Greta el desayuno. Que le guste. Ella ayer me sorprendió con el desayuno. Ahora me toca a mí sorprenderla. Voy a echarle poquito aceite de este. De spray. Nomás voy a... Voy a poner mi pan. Voy a echarle de esta crema de cacahuate. Como miran, quedó como sándwich. Manos a la obra con el huevo. ¿Ven cómo quedó? Ahorita voy a echarlo ya a la cazuelita que ya se me dore poquito. Mientras voy a prepararme el siguiente pan. Como miran, chicos, ya aquí ya está listo mi licuado de fresas con banana. Ok, chicos, pues como miran, pues Gretel está dormida todavía, pero como yo ya tengo hambre, siento, baby, pero yo voy a desayunar. Como miran, aquí le estoy echando ya miel. Pueden echarle ustedes arriba fresa, lo que ustedes quieran, pero como yo no tengo más que tengo pura fresa congelada. A ver, chicos, vamos a darle por la prueba. Miren cómo quedó, chicos. Miren. La verdad, chicos, quedaron bien sabrosos, bien deliciosos, chicos. Qué rico desayuno. Así que nos miramos al ratito que despierte Gretel para que se coma su desayuno. Pues, guys, ya me levanté, como pueden ver. Y Martita me tiene una sorpresa. Pues según, ¿verdad? Según sorpresa, porque me levanté. Y pues ya ven como toda persona mira las noticias de que es de Instagram o Facebook. Y me puse en Instagram. Y voy mirando que mi mamá dijo, rico desayuno. Y luego llega y le hace, tengo una sorpresa para ti, ven. Y eso es lo que me hizo, un pan francés, French toast. ¿Qué le echaste adentro? Leche, banana. ¿Leche? Crema, peanut butter, con fresa, uh-huh. Y las bananas. A ver, está calientito. Vale, rico, Marta. No te crees. No te puedes casar. ¿Me puedo casar? Uh-huh. Oye, papá, ¿te de cenado, papá? ¿Te de cenado? Bueno, chicos, como miraron, lo delicioso que Gretel se comió su desayuno, le gustó, gracias a Dios. Y pues, con esto damos por terminado el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y dejar sus comentarios. Y nos vemos para el próximo video. Bye, bye, chicos. Bye bye, dile papá, bye bye.